donde vamos a dar inicio al primer palazo de la carretera Miraver-Atillo. Y también Miraver, lo que es Don Raúl, que también más ha intervenido, que es el Don Raúl Mirael Viejo. Estamos aquí trabajando, ya se iniciaron los trabajos, estamos a dar el primer palazo, una obra más de nuestro presidente de la República, aprobación de nuestro ministro de Línea Ascensión, donde estaremos y seguiremos trabajando por las necesidades de nuestra provincia y de San Francisco de Macorís. Y justamente el proceso que tomó casi 9 meses para que se pudiera licitar y se pudiera tener un contratista para esta obra, pues hoy día se está dando inicio. Lo más importante es, como dice la señora gobernadora, el presidente Luis Abinader está trabajando, los ministros están funcionando, que es lo más importante. Tenemos una proyección de inversión de 250 millones aproximadamente para esta obra, conjuntamente con sus obras de arte. Como decía la señora gobernadora, esto es una obra muy importante debido a la conectividad. Sabemos el problema del flujo de tránsito que tenemos en la salida de San Francisco de Macorís, y esto viene a contribuir no solamente con esta parte, sino también con mejorar la movilidad de los comunitarios de esta zona. Comenzamos desde ayer, ya tenemos los equipos aquí, estamos limpiando, sacando todos los baches y vamos a seguir trabajando desde hoy con los cortes, y el plan es que cada vez que avancemos 100 metros, 200 metros, vamos a dejar listo para que la lluvia no nos lo dañe. Será un operativo que viene de obras públicas, conjuntamente con el ayuntamiento, la gobernación, la senaduría y los diputados, Navidad sin hoyos. Es decir, que no es solamente esta obra, es un conjunto de obras inmediatas que vienen, que vamos a ejecutar.